Good evening. Good evening. Hello, hello, good evening, everyone. How are you? Good evening. Fine, thank you. Hello. I'm doing good too. Well, thank you very much for your punctuality. Thank you very much for being here. I appreciate it. Thank you. We're going to start today's class. Today we have a different topic. The topic we have for today is time expressions and some other things. Time expressions, tiempos o expresiones para decir tiempo, ¿verdad? So that's what we're going to be learning, and we're going to be practicing to the simple present. Practice simple present. Now, before we start with the class, I would like to remind you, antes de empezar con la clase, me gustaría recordarles to work on the platform, okay? You know that you need to work on the platform. Ya sabemos que tenemos que estar trabajando en the platform. It is very important to be doing that at the same time we are in the classes. Hacer eso al mismo tiempo que estar en las clases, ¿verdad? It's very important, okay? So now, I would like to start with the attendance. Vamos a empezar con la asistencia. Let me see here. Siempre voy a mandar un mensajito al grupo, ¿verdad? Solo para recordarles que estamos acá. Wait a minute. Una pregunta, ¿se escucha música de fondo o no? ¿No? Ok. Se supone que estos auriculares reducen sonidos. Hopefully they do. Okay, excellent. So, let's go here. Aleida Verónica Humansor Santos. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria Chunico Cruz. Present. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. Present.
José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, perfect. So, yesterday we were practicing pronunciation, right? Estuvimos haciendo una pequeña práctica de pronunciation. And we were also practicing the simple present, right? With the third person. Now, we're going to continue, ahora vamos a continuar, we're going to continue with time expressions. Frases o expresiones para hablar del tiempo en inglés, ¿ok? Como decir una vez a la semana, semanalmente, things like that, ¿ok? And we're going to see other topics y también vamos a hacer una pronunciation practice as well, ¿ok? So just let's go here. And if you can go, si pueden ir a su manual, on page number 13, la página número 13, 13, vamos a encontrar esto. Okay, so this is page number 13. Now, para decir cada, podemos decir each o podemos decir every. Ya vamos a ver esto que está acá. Every day, every week, every month, every year. Daily, weekly, monthly, yearly. Each day, each week, each month, each year. Se los muestro con ejemplos acá. Podemos utilizarlo con each. Podemos utilizarlo con every. Y podemos utilizarlo con un sufijo li. Okay. Voy a armar un poquito mejor esta tabla. Okay, algo así. Ok, vamos a hablar de los tiempos. Vamos a hablar each, every y así, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, acá. Si estamos hablando de un día, ok. Y vamos a hablar de una acción que realizamos una vez al día, ok. Will be a day. Podemos utilizarlo con each y decir each day, okay. Entonces cada día, o podemos decir every day, también es cada día, o daily, diariamente, ok. Entonces cualquiera de estas expresiones me van a decir, me van a ayudar a decir una cosa que yo hago a diario, yes, each day, every day, daily. Luego pasamos con el siguiente. El siguiente vamos a tener week, ¿verdad? Semanal. Vamos a ir según el orden, right? I'm sorry. Allergies. Ok. Algo que hacemos cada semana, entonces sería lo mismo. Each day. Every day, o in this case to be week. Perdón, every week. Perdón. I'm sorry, estaba me el estornudo. Thank you, thank you. Week, okay, each week, every week, y el último, of course, sería weekly, ¿verdad? Weekly, like that. Yeah. Then we go with the month. Month, que significa mes, ¿verdad? Month.
salvages. Para algo que se hace cada month, lo diríamos de la siguiente manera. Month, each month, ¿verdad? Lo mismo, exactamente igual. Each month. Each, I mean, every month. Y por último, monthly. Ahora vamos con un año, with a year, okay? Year. Vamos a decir each year. Every year. Every, I mean, yearly. Okay. Entonces, se fijan, todos estos nos ayudan. They help us because it's easy, right? Para identificar meses. Aquí están los times. Aquí están. Cuando hablamos con each. Aquí va a estar cuando hablamos con every. Y al final cuando hablamos con el sufijo li. Ese sufijo li que tenemos acá es el mente. Como diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, ¿ok? Ese li significa mente, basically, ¿ok? Básicamente lo vamos a tomar así. Estoy intentando hacer una tabla aquí de ustedes. Ok, para que ya quede como explicadito. Okay. También hay otra forma que se puede hacer. There's another way we can do it. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, para decir un día sí y un día no. Hay una forma para decir eso. Y también podemos agregar para decir también cada quincena. Ok, so ahí tenemos. Each day, every day, daily. Cuando hablamos de week, each week, every week, weekly. Cuando hablamos de month, each month, every month, monthly. Cuando hablamos del year, each year, every year, each yearly. Ok. Vamos a ver ahora para decir. Wait a minute. Para decir un día sí y un día no. En lugar de decir one day yes and one day no. Ok, in the English is different. Vamos a decir every other day. Ok. Every other day va a significar un día sí, un día no. Ok. Every other day. Eso sería un día de por medio. Y para decir una vez a la quincena, se dice. Wait a minute. Pueden decirlo igual, pueden decirlo, denme un segundo. Pueden decir every other day, para lo mismo podríamos decir una semana sí, una semana no. Podríamos decir every other week, ¿ok? You can say it both ways. Every other day, every other week. Pero también pueden decirlo así, miren. Este es una, un poco más como formal, podríamos llamarle. Once a fortnight. Once a fortnight. Okay. Dame un segundo. Okay. Let's continue. Once a fortnight. Ok, so les digo, importante acá, esto es un día sí, un día no, una semana sí, un día no. Y quincenal, vamos a decirlo, once a fortnight. Ok, entonces ya con esto tenemos para hablar de time expressions. Ya podemos hablar de expresiones de tiempo. Ok, so now, do you have questions? ¿Tienen preguntas? No, teacher. ¿No? Ok. Entonces ahora quiero que pensemos en actividades que nosotros hacemos cada día, cada semana, cada año, cada mes. O sea, vamos a hacer, espérenme, ya les voy a decir cuántas oraciones.
Vamos a hacer una por año, una por día, una por semana, una por mes, una por año, cuatro. Una para un día sí, un día no. Una para una semana sí, una semana no. Y una para quincenal, ¿verdad? Entonces yo podría decir, I take shower every day. Okay. Number two, I go out to eat. Voy afuera a comer, ¿verdad? Pero no a la calle. No es que salgo de mi casa a la calle y me pongo a comer. Sino que voy a algún restaurante o algo, ¿verdad? I go out to eat weekly. Pero ven que yo estoy utilizando alternativamente. Puedo utilizar everyday, puedo utilizar weekly. It's okay. Let's go with number three. Algo que se hace monthly. I go to the beach every month. Okay. Number four. Ustedes van a hacer oraciones similares. Yo solo les estoy dando un ejemplo. I celebrate my birthday each year, cada año. Okay. Celebro mi cumpleaños. Ahora vamos a pasar con las que están acá abajo. Voy a poner una por ser por cualquier cosa. I clean my desk. ¿Saben qué significa desk? ¿Qué significa? Escritorio. Exacto. Entonces, I clean my desk every other day. ¿Qué estoy diciendo en esa oración de I clean my desk every other day? Limpia su escritorio una vez. Sí, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. I every other week. ¿Qué podría ser every other week? I no, yo puedo hacer una semana así. Está difícil, pero pues, whatever, cualquier acción. I send emails. Envío correos, por ejemplo. I send emails every other week. O sea, una semana sí y una semana no. Y en el 7 podríamos decir I get paid. Aunque a mí me pagan mensual. No quincenal, pero podríamos decir I get paid once a fortnight. Cada quincena. ¿Ok? Esas son mis sentences. Yes. Pero si yo las quiero copiar, se las mando al chat. Así es como voy a esperar yo que me manden ustedes las suyas. Son 7 sentences las que están haciendo. Recuerden seguir la regla. Si no está la regla correcta, no lo van a hacer correcto. La regla es sujeto, verbo, subject, verb, and complement. Y en este caso, por último, me le van a agregar las time expressions, o sea, las expresiones de tiempo. Y me la mandan acá al chat. Yo en el chat voy a estar revisando. ¿Ok? Si no saben cómo se dice algo, me pueden preguntar. El chat lo mandan y lo van a enviar al privado, donde dice solo enviar inglés corporativo. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? ¿Yes? Ok, excelente. Yo solo creo que me perdí un ratito. En las primeras vamos a hacer actividades que hacemos cada día, cada semana, cada mes, cada año. Sí, aquí es, miren. Esta, la número 1 es cada día, número 2 es semanal, número 3 es cada mes, número 4 es cada año, número 5 un día sí, un día no, número 6 una semana sí, una semana no, y número 7 una vez quincenal. Ok, está bien. ¿Eh? Thank you.
Recuerden que con esta práctica es beneficio para ustedes, porque ustedes practican, yo corrijo, de los errores aprendemos. Right? So let's try to do it, aunque nos equivoquemos, but let's try to do it. Teacher, consulta, Miss, perdón. Yes, tell me. Vamos a hacer una de todas, o cómo, no, esa parte no le entiendo así mucho. Así como lo acabo de hacer yo. Cada va vamos a ser a elegir. Día, una de semana, y pero usted va a elegir si pone each day, each week, o every month, o yearly. Usted va a elegir cuál de estas tres pone. Pero va a ser una oración. Ah, ok. Una por semana, una por mes, una por año. Ok. Con everyday, luego empecé con, luego continué, perdón, con weekly y así, ¿verdad? No fui con lo mismo. Yo no me pude unir porque se me trabó. No sé si podría incluirme de nuevo al grupo. No estamos. Individualmente haciéndolos aquí. Aquí. Ustedes los van a mandar aquí al chat porque esto es personal de ustedes, ¿verdad? Ok, gracias.
Les quedan 3 minutitos para esta actividad. We have 3 more minutes. Ok, ya tengo las primeras sentences. Thank you. Excellent. Good job. Solo que el Fortnite me le hizo falta la T. Mire ahí después de la R. Pero lo demás, good job. Excellent. Good job. Bueno, les queda one more minute para que envíen todas sus sentences. Pero me enviaron 4 aquí. Faltan otras 3. I change my clothes every day. Change con I. Change. Wash the bathroom. Eat week. Each week. Recuerden que o es una cosa o la otra. Monthly. Every monthly. Miren, no me unan dos cosas, you guys. No vayan a estar uniéndome dos cosas. No me vayan a estar diciendo every week o every weekly. Y me lo ponen así, eso no tiene sentido. O es every week o es weekly. Una de dos, no las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Ya mandamos las oraciones, please. Let's send the sentences para que podamos revisarlas. Y esas oraciones que me están mandando, si pueden, cópienlas y las guardan para ustedes. Porque, o sea, no cópienlas en un cuaderno, ¿verdad? Solo denle copiar y pegar aquí lo que tienen porque las vamos a ir a compartir.
Ahora lo que vamos a ir a hacer, vamos a compartir estas sentences with nuestros classmates, ¿ok? Gonna share these sentences with the classmates. Vamos a ir a leerlas, solo leerlas, ¿ok? Just read. Lo que hacemos cada persona tiene su participación. Vamos a hacer, por ejemplo, esto que yo voy a hacer ahorita. I take a shower every day. I go out to eat weekly. I go to the beach every month. I celebrate my birthday every year. I clean my desk every other day. I send emails every other week. I get paid once a fortnight. Okay? Solo vamos a ir a compartir las sentences de lo que hacemos on time expressions. ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity? Yes? Okay. This is a speaking practice. Okay? Si pueden ayudarle a sus classmates con pronunciation, that will be perfect. Okay? Let's go. Lo siento, mija, estoy teniendo un poco de problema. Si están teniendo problemas, pueden apagar la cámara para que el internet les funcione mejor, ¿ok? Aceptemos las invitaciones, por favor, para los breakout rooms. Ahí tienen. Faltan un par de personas acá. José Alirio, Edwin Steven, Janet Sarabia. Aceptemos ahí las invites.
Okay. Pero no sé si es bad. Base. Beth. Teacher, I had a question. Tell me. No sabemos si, porque yo también hice esa de bañar al perro, no sé si es siempre shower, take a shower o... Bath, ahí sí sería, I bath the dog. Bath. Ah, ok, bath the dog. Ok. Bath. Thank you. Okay, yo tengo, I got my job every day. I go to the gym weekly. I pay my university each month. I visit my grandfather and my uncle every year. I travel every day. I take. I travel every day. Mm-hmm. I take shower every day. Okay. I get my salary every week. I travel to San Salvador every month. Okay. I visit my mom also for nine. I send email every other week. Ah, excellent. Okay, okay. Ayuda, okay. Hay otras compañeras también. Muy bien, muy bien. También está Janet, Cristian, también. Si nos pueden compartir sus oraciones. Sí, también parece que está. Sí, pero con respecto a las oraciones están los de mis compañeros, Janet y Cristian. No sé si ya nos pueden compartir lo que escribieron. Después sigamos nosotros porque no salen ellos. Ok, ok. Entonces, si gusta, nuevamente le comparto. Ahorita lo digo que lo mismo. Ah, perfecto. Esto está terminando porque vengo llegando del trabajo, entonces no podía todavía, pero ahorita sí ya los comparto. Perfecto. Contra las otras. Alguien que pueda seguir con la siguiente. Aquí voy a estar. Siga. Voy, bueno, voy pues. Dele. I stay at tower every day. I get paid weekly. I visit my grandmother each month. I go for a walk every year. I go to church every other day. I go to shopping every other week. I am going to the supermarket once a fortnight. Okay. Todas las hizo. Una pregunta. Diga. ¿Cómo es? ¿Year o year? Year. Excelente profesional. Each year. Ajá, each year. Yeah, each year. Yeah. Okay.
Hello, welcome back. So now I'm going to explain to you a little bit about cosas son contables and uncountables. Mira, antes de que otra cosa pase, acá está empezando un viento súper fuerte, no sé dónde ustedes viven, como que va a caer una tormenta buena, esperemos que no, hopefully, ojalá que no, porque no quiero dejar de dar la clase, believe me, I don't want to, pero bueno, vamos a ver, ojalá que no. Les decía, I was telling you, so, vamos a ver un poquito sobre cosas countables and uncountables. If we know, ya sabemos qué significa una cosa que es countable y una cosa que es uncountable, ¿verdad? ¿Pueden darme un ejemplo de una cosa que es uncountable? O sea, algo que no se puede contar. Sun. The sun, yeah. The stars. The stars. The stars. Ya le voy a decir por qué the stars es sí, pero no. ¿Qué más? Money. Money, money, yeah, money, we can, yeah. Vaya, les voy a explicar aquí ahorita rápidamente. So we have countables and uncountables. Las cosas contables son aquellas que podemos tener singulares y plurales de las mismas. Si yo digo, por ejemplo, un dedo, dos dedos. Una mesa, dos mesas. Una estrella, dos estrellas, ¿verdad? Si veo en el cielo puedo decir, ah, hay una estrella, hay dos estrellas. Lo que es difícil es alcanzar a saber cuántas estrellas son, right? Porque son infinidad. Igual que, por ejemplo, si yo puedo contar las hojas de un árbol, yo sí puedo decir hay dos hojas en el suelo, pero no puedo contarlas porque no tengo el tiempo de estar cortando hoja por hoja, ¿verdad? Yes? So I don't have the time. So la cosa que tiene singular y plural es countable, ¿ya? Pero los que no tienen singular y plural son uncountables. Además, otra cosa. ¿Cómo identificar los countables and uncountables? Si yo tengo que usar una medida para hablar de ello, es uncountable. Ejemplo, si yo digo un bote, dos botes, ¿verdad? Esto es countable, pero adentro, la pintura que hay dentro de ellos es uncountable. Yes. Entonces, si yo digo un bote de pintura, ya utilicé una medida para hablar de la pintura. ¿Comprenden? Como decir agua. El agua no se puede contar, pero yo puedo decir un litro de agua, ¿verdad? Puedo pesarlo, right? Que es un litro de agua. Por ejemplo, no puedo decir café, pero puedo decir una taza de café, right? A cup of coffee. Entonces, utilizo medidas para hablar de ellos. ¿Y por qué es importante? Why is it important to talk about? ¿Janet? Azúcar, no me puede contar. No, no, cannot count sugar, ¿verdad? O como que decir el rice, el arroz. ¿Han visto ustedes alguna una receta que diga, póngale 1,505 granos de arroz? Si se pasa, ya se la arruina. Una taza, ¿verdad? Por cada taza de arroz, dos de agua. Vamos. Right, that's it. No es que usted se va a poner uno, dos, tres, a contar todo el arroz que va a cocinar. Who does that, right? So no. Now, here is the situation. ¿Por qué necesito que identifiquemos los countables and uncountables? Porque vamos a aprender a usar el how much y how many, ¿ok? How much and how many. El how many se utiliza para los countables y el how much se utiliza para los uncountables. Now, aquí está la pregunta tricky, digamos la pregunta tramposa. Money. Money. Money es dinero. ¿Money es countable o es uncountable? Countable. Countable. Countable? Okay. I think it's countable. Countable? Okay. Okay. Para los que piensan que es countable, agárrense de sus asientos. No se me vayan a caer de espalda cuando les diga. Es uncountable. Money is uncountable. El money no se puede contar. Si yo les digo, tengo un dinero, dos dineros, tres dineros, se puede contar. ¿Verdad que no? Pero si les digo, tengo un dólar, entonces, ¿qué es lo que se cuenta? La moneda. El dinero no se cuenta. Para contar la moneda, para contar el dinero, necesito una moneda. No es lo mismo un peso que un dólar. ¿Yes? ¿Ven cómo no es lo mismo 1, 1 y 2 y 2?
it's not the same. So por eso yo cuento que cuento la moneda, que en inglés se dice currency. The currency. I can count the currency. Pero el money, money no. ¿Puedo contar los dólares? Yes, I can count dollars. Por eso yo le digo, ¿cuánto ganas? Oh, yo gano $500. ¿Ok? O puede decir, gano no sé cuántos de miles de pesos mexicanos. ¿Right? Pero no puedo decir, gano, ah, yo gano 80 dineros mensuales. 80 dineros. Right? It's not countable. ¿Me comprenden por qué es not countable? Yeah? Ok. Excellent. Good job. Entonces vamos a ver entonces el how much and how many, para que completamos un poquito de lo que acabamos de hablar y por qué es importante. Right? So we have here. How much se va a utilizar para cosas que son uncountables. ¿Ok? Y también tenemos el siguiente a la par, que es how many, que lo vamos a utilizar para cosas que son countables. Right? How much, how many. Countables and uncountables. Vamos a hacer la pregunta. How much, how much water do you want? ¿Cuánta agua quieres? ¿Verdad? Va a contestar one cup, a little bit, or a lot, o mucho. How much do you make? Esto es, ¿cuánto dinero haces mensualmente, verdad? How much money do you make monthly? How much? How much? How much do you make? You can say how much do you make or how much money do you make. Okay. Next. How much? Let's see. How much coffee do you drink? ¿Cuánto café tomas al día? Right? Conozco muchas personas con un vicio impresionante el café. My goodness. Bien, ahora vamos con how many para cosas que sí se puede contar. For example, how many classmates are there? ¿Cuántos compañeros hay acá? Podemos preguntar también how many people. Espérenme, estoy confundida. Okay, how many people live in your house? ¿Cuántas personas viven en su casa? Right? How many people live in your house? How many days a week do you work? ¿Cuántos días a la semana trabajas? Right? So en este caso ya vamos entendiendo. We're understanding the main difference. So how much, we're gonna use it with uncountables. And how many, we are going to use it with countables, okay? So here we have uncountables. And then we have countables. Y recuerden que los countables son cosas que sí se pueden contar, okay? Yes? Questions so far? ¿Preguntas hasta el momento sobre esto que acabo de explicar? Do you have questions? Yes, no, black, blue. No, no questions? Excellent. No if you problem. Can take, si quieren tomar un screenshot, if you can take a screenshot, you can take it. Okay, bien. Now, we're going to do a practice. Vamos a hacer una pequeña práctica de esto mismo. Let me... Vaya. Una práctica rápida y muy fácil de hacer.
En la primera tenemos how watermelon on the fridge. Watermelon es sandía, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos how much watermelon and how many watermelon is on the fridge? Many. How many? Many. Porque sería un countable, yes? Okay. So vamos a ver. Dame un segundo que no me carga. ¿Qué pasa? A ustedes les carga, les aparece la pantalla, ¿verdad que no? Sí. ¿Sí? No. ¿Pero parece sí. Lo que estoy escribiendo? No. No, no, no. No lo puedo mover. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Okay. How many watermelon is on the fridge? Bien, entonces solo van a poner much or many según corresponda. Luego le van a dar click en finished, ¿ok? Primero voy a copiar el link. Y le van a dar check my answers y ahí les va a decir correcto. Y luego vamos a practicar pronunciation. Vamos a empezar a hacer. I'm gonna send you the link. Entendemos la actividad que vamos a hacer. Es como la que hemos hecho, ¿verdad? Anteriormente. Yes. Ahí tienen el yes. Link. Si no, se lo voy a mandar de todas formas a WhatsApp, ¿ok? So let's see. Y debemos participar todas y todos, que para eso son estos grupos, ¿ok? Let's go. Ahí tienen las invites para que nos podamos unir. Janet Tatiana, José Alirio. Tengo problemas con el internet, fíjense, no me aparece. Bueno, me salí y luego entré. No sé si me puede. Ajá. No, no le vaya a unir ahí, no se vaya a unir ahí, no se vaya a unir ahí. En la 2 se une, en la 2, cuando le llegue para la 2 sí se une. Ahí estamos. Bueno. ¿Ya le salió? Pero en la segunda creo que Humani también. En la tercera es compartir pantalla. Si alguien puede compartir pantalla con el ejercicio, mejor. Ahí está Antonio. Excelente. Thank you, Antonio. Okay. Ahí es. Tiempo sería como general. How much sería entonces. Entonces así como dice Edwin, ¿verdad? Quizás sería how much time. Check. Excellent, you guys. Good job. Buen trabajo. Good job. Excellent. Thank you.
Okay, so it seemed it was easy. I don't think it was difficult. It was pretty easy to do, right? So now, based on this, we have a conversation. Basados en eso, tenemos una conversation en el book. Let me show you the conversation. Le voy a intentar mandar los audios. Ojalá no se escuche feo porque está lloviendo bien fuerte. But I hope, espero que se escuche bien, okay? Let's see. So here we have a conversation y la pueden ver, tenemos utilizando how many, and how much, okay? Voy a leer separadas las pronunciaciones. Se acaba de calmar un poquito la lluvia, así que la voy a mandar de una vez al chat. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2. But each bonus is for more than $600. Voy a leerlo una vez más y si tienen preguntas, les contesto ahorita. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? No se me duerman, que a mí también me da sueño. I have 4 bonuses. What about you? O todo junto, what about you? What about you? And how much do you receive? I have just 2. But each bonus is for more than $600. Okay? So, ¿tienen preguntas de alguna pronunciation o vamos a practicar ya? Sí, yo sí. Tengo... La palabra 600, más despacito. 600. 600. Yo tengo una donde dice, yes, I do, Ruth. ¿Cómo se dice ahí? Yes, I do, Ruth. Ruth es el nombre de la persona, Ruth. Yes, I do, Ruth. How about you? How about you? Teacher, what is the meaning the word per year? Por año. No es por nada, pero no sé si teacher se dice no. Miss. Yeah, it's okay. Don't worry. Thank you. A ver, ¿quién más? ¿Preguntas? Thank you. Teacher, paid vacation, así sería la pronunciación. Paid vacation, yes. Miss. Ajá, eso le iba a decir. It's okay, ahí estamos bien, it's okay. Vaya, entonces ahorita vamos a ir a practicar ¿qué? Pronunciation, right? We're gonna go to practice pronunciation. Cuando volvamos, vamos a practicar intonation, que es la entonación, right? Si pueden tomar un screenshot y lo mandan al grupo, si no, ya lo voy a mandar yo, ¿ok? A la hora de ir a los grupos, pueden apagar la cámara para que no... O sea, en lo que van a los grupos. En los grupos ya tienen que tener cámara encendida. Solo les digo para que el internet les pueda conectar más fácilmente, ¿ok? Let's go.
Ahí lo tienen. Unámonos, please. Let's go to the breakout rooms. Christian, let's go. Sí, ahorita y luego lo hacemos en pareja. Ok, ahí acompañamos a la compañera Ilse. Ella les estaba diciendo una opción. Activemos los micrófonos y practiquemos con ella, please. La sigo, Ilse. Ok. ¿Inicio yo o va a iniciar usted y le sigo yo? Inicio yo, pues. Inicio yo. Ok. Hey, George, I have a question. Six. Sería 100, ¿verdad? $600. Ah, sí, $100. 600. 600. 600. Porque si me dicen 600, es 6. Es 100. 100. Ajá, 600. $600. Ok. Ahora comienza usted. Si gusta, okay. Hagamos cambio. Empieza usted. Ajá, y yo sí, de acuerdo. Ok. Hey, Jos, I have a question for you. Yo, se me hizo pequeño. Ok. Yes, I do, Ruth. Después. Me lo volví a mover. Cabal. Ya. Bye. Ok. Yes, I do, Ruth. How? Ahí se me cuenta. How? But you. Algo así de pa. How about you? How about you? Me too. I have.
Hello, no estoy en las salas, este es un mensaje nada más. Recuerden que ahí tienen el audio para que no se pierdan, ¿ok? Lo envío con ese propósito. Y si no pueden buscar las palabras en Google, no repitamos palabras que no sabemos si están bien dichas, ¿ok? Asegúrense, please make sure. Hola, Miss. Hello, Wince, ¿cómo le puedo ayudar? Iba a compartir audio y me salí de la sala. Ok, ya estaba en la 1, ¿verdad? Creo que sí. ¿Con Cristian, Edwin, Leticia y Miriam? Sí.
Hello. Okay. So listen. Vamos a hacer la práctica de intonation ahora, pero solo que esta vez no les voy a mandar audios porque está lloviendo. It's raining cats and dogs. Está lloviendo súper fuerte, pero con que no se vaya el internet, estamos bien. We're good with, right? So I'm going to give you intonation, pero se las voy a decir así yo, ¿verdad? Ahorita, aquí en ese momento. Intenten ustedes ponerle la entonación. Lo que pasa es que mi audio de la computadora funciona bien por el micrófono, pero el del teléfono no funciona bien. Y cuando intento conectar el audio con el WhatsApp del WhatsApp web, que la compu no me da bien. Así que vamos a hacerlo así. Ok. Ya fuimos word by word. Ahora vamos a ir con intonation. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Que se entienda que es una question, ¿verdad? Voy de nuevo. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Ahora, quiero darles como un pequeño advice, y es que si no saben cómo se dice una palabra en específico, ¿mandaron mi audio? ¿Eso es lo que mandaron? Yes. Yeah, that sounds better. Thank you, Antonio. Thank you very much. Okay. Yes. So I was saying before, right? Si no saben cómo decir una palabra, no digan, no, es que no sé cómo se dice. Ahí está el audio. Yo les envío el audio. Si les envío el audio es para que lo practiquen, okay? The audio is for you to practice. El audio no solo lo tiene una persona. Todos los que están en el grupo tienen el audio. You, everyone have the audio, right? So now, vamos a darle entonación un poquito de feeling, que la pregunta suene como pregunta, que la admiración suene como admiración, all that, okay? One more time, let's go. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. ¿Cuántas veces acabo de practicar esta conversation? 2. Y dije la parte de ambas personas. Es como que lo hubiera practicado 4 veces, ¿verdad? Con alguien. Ahora voy a practicar una vez más 6 veces. ¿Ok? Como que 6 veces. Una vez fui Ruth, una vez fui Josh y así. Cuando ustedes van a los breaker rooms, practican por lo menos 6, 7 veces una conversación. Practican cada parte de cada persona. A veces son Ruth, a veces son Josh. Y así, yes. Porque si no lo están haciendo, entonces yo que ya sé hablar inglés supuestamente, estoy haciendo esto 6 veces, ustedes deberían estar haciéndolo el doble, 12 si es posible. Lo digo porque a veces llego, no me pasa en este grupo, pero en otros grupos me ha pasado, que llego a la sala y dicen, no, ya practicamos. Y vienen acá y los paso a decir la conversation y se equivocan todo, ¿verdad? Entonces el practice es para hacerlo mejor, no para hacerlo igual, no para salir del compromiso. Porque para salir del compromiso está bien fácil, cualquiera puede hacerlo, pero ustedes quieren aprender inglés, right? That's what we want. Okay, vamos. Hey Josh, I have a few questions for you.
Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay? Bien. Vamos a practicar intonation. Déjense ayudar. I know that you can do it. Let's go. Va en cámara si tienen complicación para irse a la sala.
Okay, volvemos en 2 minutes. Volvemos en 2 minutes. Y cuando volvamos, voy a elegir a algunos participants. Okay? So please be ready. 2 minutes, be ready. El micrófono está encendido. Hello. Okay, let's go. I'm gonna choose some people. The first person I'm gonna choose is Antonio and Ilse, okay? Ilse, you're gonna be Ruth, Antonio, Josh, okay? Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Antonio, hace poquito vi Antonio por aquí. Hola, me está cargando la red. No me. ¿Te escucha? Yes, le escucho. De Josh. Ahorita. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2. But its bonus is for more than $600. Excellent. Good job. Demos un aplauso. That was good. That was perfect. Perfect. Thank you very much. Vamos con camaritas apagadas, as always.
José Alirio and Leticia. Leticia, you're gonna be Ruth. José Alirio, you're gonna be Josh, okay? Okay. Okay. Hey Josh, I have a question for you. Do you have by vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have five vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have this year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2 back age bonus for more than $600. Okay, good job, excellent. Solo que vamos a repetir esa ahí, se dice each, ¿verdad? Each, each, okay? Thank you. Leticia, ¿hay alguien más en su casa que esté en la clase aquí presente en ese momento? ¿Perdón? ¿Hay alguien ahí en su casa que esté aquí presente en la clase también? No. Sí, sí. Ah, porque se escucha el eco de cuando hay dos personas conectadas. Sí, sí, aquí está él conmigo, por eso. Ah, ok, ok, thank you, thank you, thank you. Bueno, no sabemos quién es él, pero ahí está él. Ok, very good. La intriga, ok, excellent, good job. Let's continue. Voy a elegir las últimas dos personas, Juan de Jesús y Ana Gloria, ok. Ana Gloria, you start. Okay. Yes. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days. To be exact, how many bonuses do you have per year? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used 2 each bonus for more than $600. Excellent, good job. Let's give them an applause. Vamos a un aplauso ahí. Ok, vamos a corregir solo un par de errorcitos. Just a few mistakes. Esa frase toda completa es how about you? How about you? Okay. How about you? How about you? What about you? Okay. How about you? What about you? How about you? What about you? Just. Not just, just. It is but. Okay. Good job. Bien hasta ahí ese momento, ¿ok? So let's do the last activity. Vamos a hacer la última actividad para que podamos irnos. Because I know you want to go to Mimir and I want to go to Mimir too. Yes. Ok, let's see. Bien. So we have here 4 questions. And we need to make, I mean, 4 answers. And we need to make the questions. Necesitamos hacer las preguntas para estas respuestas. Acá tenemos las preguntas, ¿ok? So we have these 4 questions. Vamos a tomarles una screenshot y mandarlo al grupo de WhatsApp. Vaya, ahí están las preguntas. Esas preguntas las vamos a poner en el orden que ustedes consideren correcto con estas respuestas que están acá. Esas respuestas de acá. Okay. No. Ahí está. Okay. Por ejemplo, de las preguntas de arriba, okay. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month or monthly? ¿Cuál sería? I mean, the company pays. ¿Cuál creen que sería el de 10? It is.
es how much is it. Yo creo que la primera es how much is it. Entonces yo vengo y aquí voy a escribir la primera. How much is it? Y lo pongo a la par de esta. ¿Entiende la actividad que vamos a hacer? Yeah. Easy, right? Ok, bueno. Ahí les mandé los screenshots para que podamos hacerlo. Una actividad de 5 minutes, menos de 5 minutes de hecho. Volvemos y nos vamos para poder, let's go to my meeting. Ok, let's go. Apague la cámara, Ilse, para que pueda unirse. Ahorita no.
Y no vuelven los demás. Miren, no quieren ir a mí. Mira. I wanna go, mira. They're not coming. My goodness. 3 seconds and they come back. Okay, perfect. There we go. Excellent. I'm just gonna go with the attendance because it's late. Voy a ir con la asistencia directamente porque ya es tarde. And I don't know. We wanna go. Miren, mañana podemos chequear las respuestas. Aleida Verónica Umanzor Santos. Present. Alba Leticia González Navarro. González Navarro. Present, Miss. Present, Miss. Ana Gloria Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Anaya López. Recuerden que si no están diciendo present, el micrófono apagado hasta que digan present, please. Antonio José Santos Vázquez. Present. Ahí tengo micrófonos encendidos. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. Present. Okay. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miriam. Y Joana Mariela Durán Guardado. Okay, that will be it for today. Present. See you tomorrow, okay? Bye-bye, have a good night, take care. Bye. Good night, see you tomorrow. See you tomorrow, bye, take care. Good night. Bye. Janet, Aleida, Leticia, you're staying? ¿Se quedan? Bye. Bye.